Bueno, bien, ya andamos aquí en La Paz, de hecho. Pero como vamos a ir hasta el Tecolote, pues no hay nada ya. Entonces, vamos aquí en el Oxxo, vamos a comprar ahí unas sabritas y algunas bebidas, pues, para llevar allá. Vamos a ver unos paquetazos. Muy bien, amigos, vamos aquí en el Malecón de La Paz. Y en este momento, miren, ahí está la letra de La Paz. Estamos pasando por lo que es el Cerro de la Calavera. Y vamos a agarrar toda esta ruta hacia Pichilingue. De Pichilingue nos vamos a ir hasta Playa El Tecolote, pasando por Playa Balandra. Y hasta donde me voy a dirigir, miren qué bonitos paisajes. Aquí llegamos ya al Tecolote y yo voy a dar vuelta a la derecha. Si quieren ir a este lugar, hagan lo mismo, dan vuelta a la derecha, se van hasta donde topa y se van a encontrar esta bonita playa que les voy a presentar. Bueno, pues llegamos a esta playa. No sé cómo se llama. Allá decía El Coyote, pero yo no sé si esta sea Playa El Coyote. De hecho, hay mucho más autos para allá. Está bonito este lugar, ¿eh? Aquí hay dunas. Está la playa, está cristalino. El mar está bien tranquilo el día de hoy. Vamos a volar el dron para que vean una toma espectacular que vamos a sacar de aquí. De hecho, lo que se ve ahí enfrente, esa es la isla Espíritu Santo. Bueno, vamos a inspeccionar y vamos a ver si nos quedamos aquí o nos regresamos allá donde está la gente en la playa. Miren qué bonitos paisajes tenemos aquí. Volé el dron y me puse a investigar un poco para ver cuál era el nombre de esta playa. Encontré en varios resúmenes que vi y preguntando que el nombre de esta playa es Playa El Pulguero o Playa Los Angelitos o Playa Levana. Es uno de esos tres nombres, pero les voy a dejar estas increíbles vistas con este azul turquesa, las playas increíbles, la arena blanca, el agua cristalina. Amigos, esto es Baja California Sur, esto es Explorando con Sergio Vázquez y esto es México. Estoy fascinado de esta playa. Hay bastantes rocas pequeñas, muy bonitas. El agua está completamente cristalina. De hecho, decidí meterme a snorkelear un rato para ver unos pequeños peces que se encuentran en esta área. Ves una gran cantidad de peces, ves algunas rocas, corales, muchas conchas. También unas formaciones rocosas que yo pienso que son algunas que quedaron de algunos barcos o algo que usaron por aquí. Yo no sé si son de la época de Beto, a saber. Pero yo me estuve tomando algunas fotografías y grabando video. Y la verdad está muy increíble este mar de aquí de Baja California Sur, amigos. Nos la estamos pasando increíble. Sigan viendo este bonito video. Aquí tuvimos una visita de este bonito perrito. Ya estamos dispuestos a poner nuestro campamento aquí. De hecho, Diego ya infló su paddleboard para irse a, pues ahí a la playa, porque está muy tranquila, la verdad. Entonces, este perrito, la verdad, no sabemos de quién es. Se acercó ahí. Y nosotros, pues, estuvimos un buen rato aquí y dijimos, bueno, vamos a caminar un rato por la playa, vamos a explorar, vamos a descubrir cosas. Y miren, aquí les muestro estas piedras que están padrísimas. Y ahí les digo, vamos hacia allá. Vimos una, no sé cómo puede decirse, una parvada, no sé, de pelícanos que estaban en las rocas. Y al ir caminando nos fuimos encontrando conchas, lagartijas. Es una playa, de hecho las rocas pueden ser como, yo pienso que sí hay haber fósiles en esta área, porque está así como todo fosilizado. Hay muchos corales, como ven aquí, unos bien raros que fuimos encontrando en el trayecto, en el camino. Unos corales grandes también, muy bonitos, ya, pues ya muertos, ¿no? Ya aquí en la orilla de la playa. Y y muy rocoso, la verdad. Traigan unos buenos zapatos para caminar. Aquí llegamos donde está el área de los pelícanos. Así que ahorita vamos a regresar y vamos a seguir pasando el día aquí. Vamos a recorrer lo que es la otra punta de esta playa.
Amigos, vamos a caminar hacia el final, allá a la playa. Está largo el recorrido. A ver cuánto hacemos, pero voy a llevar el dron por si hay algo bueno que grabar por allá. Qué bonito está este lugar. Decidimos salir a explorar ahora sí hacia el lado derecho. De este lado ya hay más personas, ya hay autos, también hay gente que está pasando el día en la playa y hay unas increíbles dunas que vamos a ir viendo y unas formaciones rocosas en la orilla de la playa que está increíble. De hecho se forman unas playitas, amigos, vean, el agua está cristalina. Yo nunca había venido a esta playa, en serio, para mí es un paraíso. Además, ya no voy a decir más, acompañan, miren, de hecho sí, aquí encontré una piedra malandra pequeña que próximamente va a ser la nueva piedra malandra. Amigo, mientras más avanzamos, más playitas bien bonitas estamos encontrando por acá, miren, unas bahías de playitas que están increíbles, ¿eh? Ya saben, amigos, suscríbanse al canal, denle like y compartan estos bonitos videos de Baja California Sur. Estamos a punto de llegar a lo que es la punta del extremo de esta playa y la sorpresa que nos llevamos es que encontramos bastante coral pues ya muerto. Quiero pensar que por causas naturales, pero nosotros seguimos caminando y vamos a ver lo que es otra nueva playita aquí. Llegando a la punta, así volteas hacia la derecha y ahí se ven unas playitas. De hecho se ven unas casas como de unos pescadores y nos encontramos pues esta tumba que hay unos corales increíblemente grandes, gigantescos. Y pues aquí hasta aquí llegamos, amigos, hasta esta punta. Y tuvimos un ratito, conocimos este lugar y nos fuimos de regreso. Entonces disfruten estas vistas que les voy a dejar ahora que vamos de regreso. De hecho aquí la Frida encontró en los huequitos aquí de la piedra esta, que se hace como sal. Se seca el mar ahí y miren, aquí ya queda la sal. Pues bueno, vámonos de regreso. Así vamos a dar por terminado el video del día de hoy, amigos. Espero les haya gustado esta increíble aventura que tuvimos aquí en La Paz, Baja California Sur, aquí en playa, pues playa del Tecolote. Prácticamente esta playita está terminando del lado derecho donde está playa del Tecolote. Puede llegar muy bien en tu automóvil, miren, de hecho encontramos una punta de flecha también, parecía. Entonces ya vamos a recoger nuestro campamento. Espero hayan disfrutado esta aventura, amigos. No se pierdan las aventuras que vienen próximamente aquí en Explorando con Sergio Vázquez. Compartan los videos, disfruten. También recuerden que estoy subiendo videos de dónde comer aquí en Baja California Sur. Y pues, amigos, los espero ver pronto. Yo soy Sergio Vázquez y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.